Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal un día más. Y bueno, hoy os traigo un vídeo un tanto diferente, ya que os estoy grabando desde mi móvil. Quiero ver qué tal sale. Y bueno, directamente os voy a comentar que mi pareja, mis chicos, que lo quiero muchísimo, Juan Antonio, te quiero, que me regaló esta paletita de ojos, el kit de maquillaje especial ojos que ha salido en Mercadona de la línea de Lip Plus de cosmética. Y bueno, deciros que contiene 11 sombras de ojos, lleva dos pincelitos pequeños de estos de esponjita, que bueno, que está dermatológicamente testado y que tiene tanto luz claros como tonos medios como tonos oscuros. Y bueno, se presenta en este formato de cartón, este packaging. Y bueno, os digo que vale 4,90 €. Arroín tiene un blog de las sombritas en su blog, comparándolas con la Naked de Urban Decay, donde las compara, hace swatches, tiene las fotos y realmente está muy muy trabajado ese review. Y os digo que os paséis, y puedo, os pondré el enlace a su blog. Y bueno, deciros que la paleta se presenta, perdonadme que se cae, la paleta se presenta así, trae un espejito y trae estas sombras con sus dos esponjitas, tres tapaderitas de plástico. Las sombras son estas. Llevo con ella dos o tres días y me están sorprendiendo gratamente. Estos son los colores, la verdad, a simple vista no hace recordar mucho a las paletas Naked y de Urban Decay, y la verdad me están sorprendiendo para bien, muy gratamente, la verdad. Bueno, me voy a acercar a vosotras para que veáis mi look, que está realizado íntegramente con la paleta. No sé si lo estaréis viendo, pero queda un resultado muy profesional a mi punto de ver y muy natural. Y para estas fechas, pues, ¿qué queréis que os diga? Que trae unos tonos muy, muy, pero que muy bonitos, la verdad, sinceramente. Y bueno, ahora mismo me voy a levantar la manguita y voy a ir haciendo los swatches de dos en dos para que veáis la pigmentación. Voy a empezar de claro a oscuro. Los dos primeros, ya que son 11, son estos dos. Son un poco tizosas, pero después con la prebase no se nota tanto. Y son estos. Es como un tono beige y un tono rosita claro este. No sé si con el editor de vídeo se verá mejor, pero esas son las dos primeras. Las segundas son estas dos. Me las pongo aquí también. Que son un poco más intensas y un poco tizosas, eso sí. Y son como una más rosita burdeo y un color como oro anaranjado. Pero muy bonitas también. Y en los ojos quedan muy bonitas. Las otras dos son estas. Son como dos colores en oro. Son preciosas, de verdad, ¿eh? Las siguientes son un beige y un borgoña. Preciosos también. Como un moradito y el otro un rosita. No sé, muy bonitos también. Y los otros dos que vienen son como más grisáceos perlados. Son este y este.
Y el último, que es un como gris mate, muy bonito también. Y son estos los colores. El beige, el rosita, el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Espero que se vean lo mejor posible. Ahí están los sueces. Si no, ya os digo, si no lo habéis visto muy bien, os dejaré el enlace al blog de Arroin. Espero que a Arroin no le importe que ponga mi enlace aquí en mi vídeo, espero que no, porque a mí me encanta Arroin y aconsejo su canal siempre, aunque yo creo que quien no conoce a Arroin, que yo qué sé, que me encanta esa youtuber. De hecho, fue de las primeras que empecé a ver, con lo cual, pues si Arroin me ve, pues un beso desde aquí, Arroin. Y bueno, pues un beso para todos y todas las que me estén viendo. Dedito arriba si os ha gustado este vídeo review de la nueva paleta Flash Nude, se llama, de Mercadona, que la venden en Mercadona. Y bueno, pues desde mi sincera opinión es que vale mucho la pena, sobre todo porque son 4,90€, 5 euritos. Está muy bien incluso para regalar para esta Navidad. Yo cuando llegué solo quedaba una, o sea, quedaban tres, me llevé dos y para un regalo, y solo quedaba una. No sé si saldrán más remesas de la paleta, pero deciros, bueno, que eso, que el packaging es un poco, pues eso, malucho, pero que sin embargo a mí las sombras, pues la verdad, me han encantado, y sobre todo con una prebase. Yo la llevo con la prebase I Love State de Essence, queda preciosa, preciosa. Y bueno, sin más, que un beso para todos, dedito arriba, os veo en un próximo vídeo. Adiós.